El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció hoy incentivos para quienes se vacunen contra el COVID-19. Esto incluye más de 100 millones de dólares de dinero en efectivo para todos los residentes del estado y quienes viven en las comunidades más impactadas por la pandemia. Luis Treto tiene detalles. Más de 116 millones de dólares conforman el premio mayor para quienes se vacunen antes del 15 de junio. Bajo el lema de Vacúnate para ganar, el gobernador de California, Gavin Newsom, hizo el anuncio hoy del sorteo en un recorrido por un centro de vacunación en la preparatoria Esteban Torres en el este de Los Ángeles. Pues ojalá no nos lo ganemos, ¿no? Según el gobernador Newsom, 100 millones de dólares serán distribuidos en tarjetas prepagas para utilizar en supermercados con un valor de $50. A partir de hoy, los primeros 2 millones de personas que se inoculen recibirán una tarjeta virtual o MasterCard que podrán utilizar en tiendas u otros establecimientos. Es seguro y es gratis. Vacúnate hoy. 50 mil residentes que se vacunaron ya parcialmente también podrán participar en el millonario sorteo y recibir $50,000 en efectivo. Los ganadores serán anunciados los viernes 4 y 11 de junio y el 15 de junio se otorgarán 1.5 millones de dólares a 10 residentes del estado dorado completamente inoculados. El estatus migratorio no importa, aseguró el gobernador Newsom para ser uno de los ganadores. Y los jóvenes mayores de 12 años también califican, aunque tendrán que esperar hasta que sean mayores de edad para recibir el dinero que será depositado en una cuenta de ahorros. La pandemia no ha perdonado a nadie, no se ha fijado ni en razas, ni en dinero, ni si eres pobre, si eres rico, nada. Se ha llevado de todo. El objetivo del gobernador Newsom es incrementar el número de personas vacunadas en las comunidades más afectadas antes de la reapertura total de la economía el 15 de junio y de incentivar a indecisos como Shannon Moreno, que hoy se inoculó. Me duró unos días para pensarlo, pero luego dije que si me enfermo, mejor me hago la vacuna antes que me enferme. Según las últimas cifras del gobierno de California, más del 62% de los californianos mayores de 12 años están parcialmente inoculados. Sin embargo, se estima que 12 millones más califican para vacunarse. Todavía nos faltan millones de jóvenes y adultos que no han sido vacunados. En el este de Los Ángeles, Luis Treto, Noticiero Telemundo 52.